Amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, grande es el amor de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Buenas noches para todos. Buenas noches, Padre. Hoy nos reunimos para celebrar el cumpleaños del Padre Ignacio Sarralde, sacerdote joven. También ayer tuvo el aniversario un joven, Diego Alejandro Montoya Otegui. También la salud por todos los enfermos de la zona pastoral San Miguel, de Eduardo Bravo. Por la salud y bienestar de todos los benefactores para el lugar de culto en esta zona pastoral San Miguel, por la familia Zamora Santa Cruz, por los proyectos de vida de Silvia y Miguel, la protección en el viaje y proyecto de vida de Mauricio Gómez López, la acción de gracias del Señor de la Divina Misericordia por favores recibidos la ofrece la familia Villota Villarreal, también por la salud de quienes se encomiendan a nosotros, de Matilde, de Estelita, de tantas personas en nuestras familias y todo. Por las Pascuas de Néstor Zamora y Nora Santa Cruz, de Luis Antonio Aguilar, de Rosita Urbano, los de la familia Mesa Ríos, Ángela María López, Oviedo, y las almas más necesitadas. Hermanos, con estas intenciones nos disponemos a celebrar esta Eucaristía. Hagamos un corto examen de conciencia y pidámosle perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Concédenos alegrarnos en la conmemoración anual de San Clemente I, Papa y Mártir de San Columbano Abad, quienes con su muerte dieron testimonio de los misterios que celebraban y confirmaron con el ejemplo de su vida lo que predicaba con su palabra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor.
Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi en el cielo otro signo, grande y maravilloso. Siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios. Vi una especie de mar de vidrio mezclado con fuego, los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre, estaban de pie sobre el mar cristalino. Tenían en la mano las cítaras de Dios y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo, y tú y tus justas sentencias han quedado manifiestas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Grandes y admirables, Señor, son tus obras, Dios omnipotente. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan ríos, aclamen los montes. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Aleluya. San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momento. Uno escucha noticias con respecto a la persecución que se está haciendo en la iglesia, ¿no? Escuchamos de otros países, Venezuela, Cuba, Chile, en Nicaragua,
Escucha, en Europa misma, en España y en muchos otros lugares de países europeos, y uno se extraña, ay, por lo que está pasando, es que mire lo que está ocurriendo. No, es que eso ya estaba dicho en la palabra, aquí en Lucas, capítulo 21, sus versículos del 12 al 19, nos están diciendo, y el mismo Señor decía, al seguirle a Él, seremos perseguidos, pero recuerden que antes lo persiguieron a Él y lo rechazaron. Y el Señor venció todo esto. Y encima nos dice, no se pongan a mirar qué palabras van a utilizar para defenderse o qué cosas. No, no, yo ya colocaré eso en ustedes. Porque el estar con el Señor es dejar que Él sea el que actúe a través de nosotros. Y recuerden, por ejemplo, el primer protomártir, Esteban. Cómo él sorprendía, sobre todo a un hombrecito que estaba allí de testigo, que se convirtió después, Saulo. Apenas veía a Esteban que lo iban a pelear hasta la muerte, y él oraba. Y él se alegraba diciéndole en la oración, porque veía el cielo abierto y el Señor esperándolo. Y él se alegraba porque decía, es que estoy dando mi vida por mi maestro. Y eso, esas palabras desconciertan a los verdugos. Y eso fue lo que le impactaba a Saulo. Esos hombres, ¿por qué entregan su vida con un orgullo, una felicidad maravillosa, trascendente, que no entienden? Mientras ellos piensan que por hacerle la persecución a la iglesia, la van a acabar. No. Antes los mártires lo están haciendo es semilla de frutos. Brotan más. Recuerden cuando Napoleón le decía al Papa en ese entonces, si no me equivoco, que le decía, voy a acabar con tu iglesia. Y el Papa se reía. Y él volvía a insistir, y el Papa se reía, y yo, ¿por qué te ríes? Yo, no hemos acabado nosotros con ella estando adentro. Entonces, por eso es muy importante que entendamos que seguir al Señor es ser perseguidos. Pero ya sabemos quién nos persigue: el enemigo, que utiliza instrumentos en la tierra y no son ellos. Yo siempre les digo a las personas, ¿verdad? Alguien les hace un mal. Pongan atención en esto. Alguien habla mal de ustedes. Habla de cada, mal de cada uno de nosotros. A veces lo hacemos nosotros también. Caemos en esa tentación. Alguien nos hace la guerra. Y el error nuestro es pensar que es esa persona. Y entonces cargamos un odio contra esa persona familiar. Porque aquí dicen que hasta los familiares. Entonces nosotros nos cargamos un odio a esa persona, un rencor, y blasfemamos, murmuramos. Y yo le digo a las personas, no nos dejemos engañar, no son ellos, es el que los ha, se ha apoderado de ellos, es el mal dentro de ellos, y ellos son instrumentos. Por eso el Señor oraba por los verdugos, y en la cruz decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces no caigamos nosotros en la trampa de que tal persona me hizo esto, es que tal persona me miró, es que tal persona me hizo, es que no me la aguanto. No, esa clase de enemigos no se los vence volviendo a nosotros irritables. No, es a punta de oración. Yo siempre le digo a las personas, oren, porque ellos no saben lo que hacen. Y yo hago lo posible porque como yo le doy el consejo, yo también tengo que practicarlo. Orar. Y saben, lo he experimentado. Ha sido diferente. ¿Sabes por qué? Porque te trae más paz. Te trae más paz. En cambio tú, teniendo rencor contra esa persona, contra sus familiares, en los de tu trabajo, no te va a traer paz. Te enferma tu corazón. Aún más te va estresando todo esto y vas permitiendo que el mal se vaya adueñando de tu corazón y lo va volviendo piedra. Entonces no caigamos en eso, hermanos.
Esta es la invitación. Todos nos odiarán a causa de mi nombre. Pero dice, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. O sea, nos va a salvar hasta lo mínimo. Entonces, oren, oremos. Acuérdense de Romanos 12. Bendigan a quienes los maldigan. Bendigan. Y inclusive a los que los persigan. Entonces, apliquemos lo del versículo 21 de ese capítulo 12. El mal se vence a fuerza de bien. Entonces no caigamos en la tentación, en la trampa. Que el Señor nos bendiga. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Por eso, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos para que al recibirte a ti mismo, nos inflamen con aquella llama de tu amor, gracias a la cual San Clemente I y San Columbano superaron las pruebas de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con las fiestas de San Clemente, San Columbano, que la fortaleces con los ejemplos de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, el Papa Emérito, con nuestro Obispo Juan Carlos, nuestro Obispo Emérito, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate las intenciones del cumpleaños del Padre Ignacio, del joven Diego Alejandro, por todos los enfermos de la zona pastoral, por Libardo, por Matilde, Estelita, por los benefactores que apoyarán para la consecución de este templo, los de la familia Zamora Santa Cruz, por Silvia, Miguel, por Mauricio, por la familia Villota. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Néstor, Nora, Luis, Rosita, Ángela, los de Heriberto y Marina, los de la familia Mesa Río, las almas más necesitadas. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, clemente. También el santo Abad Columbano, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Como Hijo de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no te soy digna de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Toma posesión de mi alma. Yo deseo ardientemente recibirte y unirme contigo para siempre. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Jesús, que jamás me separe de ti. Amén. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, entre bien unidos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Mandamiento nuevo soy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevo soy, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. ¿Cómo puedo yo orar
nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Alma de Cristo, santifica mi cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, limpiarme. Agua de mozado de Cristo, lávame. Pastor de Cristo, confórtame. Oigo en Jesús, óyeme. Dentro de tus brazos, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. Y a la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ti para que con tus santos se abran de los vivos y las por los siglos de los siglos. Amén. El que pierda su vida por mí, dice el Señor, la encontrará por la eternidad. Oremos. Los misterios sagrados que recibimos, Señor, nos den aquella fortaleza de ánimo que hizo al mártir San Clemente fiel y a Columbán, a tu servicio vencedor de las pruebas de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloriosísimo Príncipe de las milicias celestiales, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla contra todas las potencias de las tinieblas y su milicia espiritual. Ven a nuestra ayuda, que fuimos creados por Dios y rescatados de la tiranía del demonio. Tú eres venerado en la Iglesia como su custodio y patrón, y a ti el Señor te ha confiado las almas que un día ocuparán las vidas celestiales. Ora pues al Dios de la paz, para que tenga aplastado a Satanás bajo nuestros pies, para que no pueda hacernos sus esclavos, ni causar daño a la Iglesia. Presenta al Altísimo con las oraciones tuyas y nuestras, para que desciendan sobre nosotros sus divinas misericordias, y tú puedas encadenar al dragón, a la antigua serpiente Satanás, y una vez encadenado, arrojarlo a los abismos, desde donde ya no puedas seducir a las almas. Amén. Augusta, Reina de los cielos y Señora de los ángeles, a ti que recibiste de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, nosotros te rogamos humildemente enviar las legiones celestiales para que bajo tus órdenes resistamos al demonio, lo combatamos en todas partes, para reprimir su audacia y lo arrastremos al abismo. ¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! Oh buena y tierna Madre, serás siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, envía a nuestros santos ángeles para defendernos y para alejar de nosotros al cruel enemigo. Santos ángeles y arcángeles, defiéndanos y cuídenos. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Nuestros fieles difuntos, Néstor, Nora, Luis Antonio, Rosita, Heriberto, Marina, Ángela, María, los de la familia de Sabía, las almas más necesitadas por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Para el Padre Ignacio y para el joven Diego Alejandro en su cumpleaños, le damos un fuerte aplauso. Vamos a confiarnos a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres.
Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pero antes de enviarlos para servir a lo que hemos celebrado, unas dos cositas. Una, estamos, la primera, haciendo unas rifas de un cirio pascual del año pasado, quedó como de este tamaño. Y esta es una rifa que tiene 25 numerales, es con el fin de apoyar cada vez más el fondo para la consecución del lugar del culto. Este juega el 31 de diciembre. ¿Qué tiene? Tiene el cirio y una casa navideña. Si de aquí al 31 de diciembre las hemos vendido todas, entonces se rifan las dos cosas al mismo tiempo. Si de pronto no las hemos tenido todavía todas vendidas, se va a rifar primero la casa navideña. Y seguiremos con las rifas para que quede de último el cirio pascual. La idea es que con estas rifas, pues tengamos la consecución de una cuota más que tenemos que estar pagando con respecto al pago del lugar, del culto de la zona pastoral San Miguel. Ese es el sueño. O sea, con la ayuda de todos, con el esfuerzo de todos, un granito de arena que cada uno de nosotros aporte, lograremos librar lo que es la deuda que vamos a adquirir para terminar de pagar ese lugar. Y segundo, miren, ya hay arreglos navideños. Dicen que estos arreglos navideños son la expresión del espíritu, ¿no? Del espíritu que hay en cada uno en la casa. Si hay estos arreglos, se está exteriorizando lo que hay adentro o lo que se desea que haya adentro. Pero si hay alegría, si hay este gozo de la llegada del niño en tu corazón, pues uno lo irradia, lo expresa. Así que gracias a los que hicieron todas estas decoraciones, de esta familia en especial, de aquí donde estamos, en el oratorio, en la familia Urbano. Que el Señor les bendiga y seguimos pues también. Que vayan preparando la corona de Adviento. Para este domingo, no olviden, en Atahualpa, en Ciudad Jardín, y aquí, en San Miguel, los de Misa, para que vayan avistando la corona de Adviento. Sí, la corona de Adviento. Si consiguen unas 4 velas, 3 moradas y una rosadita, o 4 moradas y una blanquita o rosada, o ahí se le van haciendo colores que vayan aclarando, un morado, un rojo, un amarillo, un azulito y un blanco, en fin, en todo caso, al viento serían las moradas y la última el domingo ya, esta llegada del niño es como la rosadita o la blanca, para que bendigamos este domingo las coronas del tiempo. Creo que sería eso, ¿cierto? Sí. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz noche para todos. Gracias, Padre. Te den gracias todos los pueblos que todos.